La Presidencia de la República de Honduras presenta Jóvenes 5 Estrellas. Desde muy pequeña mis papás me inculcaron a nadar, me enseñaron todo y desde pequeño me ha gustado la natación. Ahora estoy experimentando nadar en aguas abiertas, en mar abierto, que es una experiencia muy bonita porque es algo ya del otro mundo, ya que uno nada en el mar y se siente una experiencia muy linda. Siempre quiero dar lo mejor de mí, siempre lo doy en cada entreno. Como dice mi papá, la medalla se gana en el entreno y uno solo la va a traer a la competencia. Estos últimos meses he tenido los mejores momentos de mi vida, ya que participé en unos Juegos Centroamericanos y participé en aguas abiertas, obtuve plata en los 10 kilómetros y bronce en los 5. Y ha sido una experiencia bien bonita, la verdad, porque nunca me imaginé participar en unos Juegos Centroamericanos y lo hice. Nunca esperé obtener medalla y lo hice porque sé que todo el esfuerzo que he hecho ha valido la pena. Es un día normal, vengo a nadar en la mañana, luego estudio, hago tareas y llega la tarde, vengo a entrenar, hago tareas y tengo y duermo, veo tele a veces cuando puedo y sí, así aprovecho mi día. Siempre trato de aprovecharlo, corro por las mañanas a veces o hago bicicleta. Es un momento bien bonito porque si uno trabaja para ello, uno sabe que cada esfuerzo que uno ha hecho, cada sacrificio, cada lágrima, incluso en entrenamientos, porque hay momentos donde uno ya no quiere seguir y uno llora porque ya no quiere, pero sabe que tiene que terminar. Es el momento más lindo, la verdad, porque uno sabe que ese esfuerzo valió la pena, esa lágrima valió la pena, ese día que uno fue a entrenar valió la pena. Pues muy orgullosa porque amo a mi país y siempre voy a dar lo mejor y voy a ponerlo en alto. Quiero estudiar nutrición, espero entrar ya al entrar a la universidad, seguir entrenando, ¿verdad? Con el apoyo de mis padres, poder seguir y dar lo mejor de mí, llegar a ser ya la campeona centroamericana y del Caribe. Uno siempre aspira para más y uno sueña despierto y esos sueños siempre hay que tenerlos activos. Es un gran honor para mí, me siento muy feliz. La verdad que cuando me lo dijeron, no lo podía creer. Pero sí es un gran honor y le doy gracias al presidente por haberme elegido como una de las mejores entre esos atletas. Hola, mi nombre es Emma Pastrana y te reto a que seas un joven 5 estrellas. Yo ya lo soy. ¿Y tú? Le agradezco al presidente Pepe Lobo por hacerme parte de su proyecto Jóvenes 5 Estrellas. Jóvenes 5 Estrellas. Gobierno de Pepe Lobo, Unidad y Reconciliación Nacional.